señora, soy su hija. Mi padre... ¡Ay, una rapacina! ¿Qué? ¿Estás enferma? ¡Ay! ¿Se han traído una niña? ¿Te caíste de la bici? No, no, tranquilas. Está bien, es nuestra cartera de hoy. Ah, pues sí que contratan jóvenes a los carteros en este pueblo. Perdona, que no te hemos dejado hablar. ¿Nos traes algo? Sí, les traigo un paquete. Mi padre me ha dicho que le disculparan, que está enfermo. Y... pero que yo les traeré todo lo que encarguen. Lo único que él lo notificará a la oficina. ¡Qué guapa! Gracias, Angelote. ¿Nos traes algo más? No, señora. Pues muchas gracias y dile a tu padre que si necesita algo, que puede acudir a nosotras en cualquier momento. Tú solo ven a avisarnos e iremos inmediatamente. Mi padre no va a misa, pero yo sí. En la Cruz Roja no hay bandos. Nosotras atendemos a todos y por todos estamos aquí. Todos nos merecemos ser tratados como seres humanos, incluso en la guerra. Toma, rapacina, que te me escapas. Gracias, señora. Y es para mi padre. Está nerviosito por haberme ofrecido a venir como enfermera a un pueblo de montaña en tiempos de guerra. ¿A ti? ¿Te gusta escribir cartas? Sí, tengo una medias, pero es que no sé qué poner. Pues lo que haces cada día, tus inquietudes... Es que le escribo a mi hermano. Se fue para no luchar, porque tenía miedo. Para mí que es un cobarde. Nos ha dejado con las vaques y el correo. No pienses así. No es fácil ser valiente en tiempos de guerra. ¿Quién sabe si tú estuvieras en su lugar, qué habrías hecho? ¿Ustedes son valientes? Pues depende para qué. A veces por cualquier cosa me pongo a berrar. Por nosotros mismos a veces no es fácil hacer las cosas buenas. Solo hay que ver el gran mal que nos estamos haciendo en estos momentos. Muchas veces la valentía solo puede venir de lo alto, de Dios. ¿Termina la carta? Dile que te has estrenado como cartera, que te has hecho amiga de unas enfermeras astorganas y que le quieres. ¿Cómo se llama? Rafael. Muy bien, pues salúdale de nuestra parte y dile que vamos a rezar un rosario por él, tus amigas las enfermeras. Ay, gracias, señoras, son muy amables. ¿Amigas? Amigas. ¡Se me olvidaba! ¿Cómo te llamas? ¡Dolores! ¡Los uniformes han llegado! Querida familia, ya estamos en pleno trabajo. Nos han enviado a Olga y a mí las capas azules que tanto deseábamos, y batas blancas y delantales. Las capas nos han gustado muchísimo, y tanto Olga como yo estábamos locas de contentas. Mientras ellas hacen otras cosas, yo me quedo en la enfermería para hacer las camas y arreglar el cuarto. Y cuando oigo tocar a misa, salgo volando con mi capa nueva que la estreno. ¿Desde cuándo hay monjas en este pueblo? Es entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Desde luego las pintas las tienen. Son las nuevas enfermeras de la Cruz Roja. Llegaron el día 8. Son unas beatas. Pues no están las cosas para estas libertades. ¿No se han enterado estas de cara al Valle Nuestro? Se ve que no les han contado lo que les pasó a las beatas del pueblo por lucir sus beaterías. ¿Cómo gritaron las muy brujas cuando las cogimos, eh? A tiempo estamos de cortarles las alas a las brujas. La guerra estará terminando, pero hay que quitarse la mayor escoria posible.
¡Fua! Pues no han tenido mala suerte de encontrarse con la Emilia. A lo mejor vienen a entregarle algo al pájaro del cura y se van. En este pueblo, con tener al espantapájaros este, ya tenemos bastante. Poco le queda al cuervo para piar. Y Juan sigue erre que erre con comprar una mula. Bueno, todo eso ya lo sabes. Pero ¿sabes qué? Estoy deseando que vuelvas para que conozcas a las nuevas enfermeras del pueblo. Ya nos hemos hecho amigas. Ayudan a todo el mundo. Yo creo que son valientes. Porque la gente dice que siempre las ven rezando estén donde estén. Ojalá se queden mucho en el pueblo. Si vienes pronto, a lo mejor te puedes casar con alguna de ellas. Estoy harta de esta guerra. Dijeron que ayer tomaron el puerto los republicanos. Yo mañana... ¡Lolita! ¿Qué? ¡Que tienes que echar de comer a las vaques! ¡Voy! Madre purísima, cuida a esta joven de las hijas de María, que junto a toda tu amada congregación ha consagrado su jornada a tu inmaculado corazón. Oh Sagrado Corazón de Jesús, cuidad de España. Vamos a morir, pero enseguida resucitaremos entre los mártires del Señor. ¿Dónde están las monjas? ¡Vosotras, por allí! ¡Vamos, camaradas! ¡Seguid las órdenes de los patas! ¡Patas, por aquí! ¡Vamos! ¡Matad a todos! ¡La revolución no necesita escoria moribunda! ¡Arrasad con todo! ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¡Que se alce la Asturias soberana! ¡Vamos! ¡Que se alce! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la valiente? ¡Camaradas, aquí! ¡Se acabó la fiesta! ¡Arriba, venga, brujas! No podéis hacer esto, somos neutrales. ¿Neutrales? ¡Tu rosario apesta fascista! ¿De qué cunas creéis que nos hemos caído, mojigatas? Todo el mundo se ha visto rezar por este pueblo como si fuese un apestoso convento. Hemos atendido a todos sin miramientos de fe o de bandos. ¿Sin miramientos, fulana? Prepárate, moza, porque los miramientos os los vais a llevar vosotras. ¡Cae, Emilia! ¡Que a lo mejor se le caen las alas a estas del susto! El patas dijo que atas con soga. En manos todas con vendo espíritu. Estáis a tiempo, sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Sí, por eso vamos a hacerlo.
Por Dios y por España, se muere solo una vez. Que mataron a todos los del hospitalete, que estaban la Evangelina y las otras. Menudas, estuvieron echando leña al fuego para que los otros ardieran. ¿Y que si ardieron? ¿Estuvisteis? Pues claro, hay que apoyar a las camaradas y de paso, cazar nosotras también, ¿no? Pero las han... ¡Shh! Calla, tonta. ¿No sabes lo que las hicieron? Las pusieron en la casa del médico de Pola de Somiedo y allí... Las han cogido. Las han cogido. Todo el pueblo lo ha visto. Las cogieron por la noche y las llevaron a Pola de Somiedo. Las llevaron atadas a la casa del médico y allí... ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suelta! ¡Quítate! En las iglesias nos enseñan a cazar a bien. ¡Nunca! ¡Quítate! ¡Fuera! ¡Venga, moza! ¿Quieres que recemos el rosario bendito? Lobos. Son lobos. Y lobas. Toda la noche, los hombres, los mozos... ¡Fuera! Estuvieron yendo a la casa porque gritaron por el pueblo que podían hacer de ellas lo que quisieran. Y mientras... Un carro. ¡Suéltenla, toque! Daba vueltas alrededor de la casa para que no se escucharan los gritos. Venga por nosotros, pecadores. ¡Nunca! Ahora y en ahora y en esta muerte, amén. ¡Mamá! 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 Señor, es contigo. ¡Mamá! Salve, salve, salve tú, María. Perdona. Señor, sosténme, Señor. ¿Quién como Dios? No puedo repetirte lo que ha pasado. Ellas, no sé, eran especiales. Eran jóvenes de las Hijas de María, del Apostolado de la Oración, de San Vicente de Paúl. No sé, rezaban por todos, ¿sabes? Pensar que... Las violentaron hasta el extremo. Y sin embargo... Tenías que verlas esta mañana. Señor, porque ha mirado la humillación de su siervo. Nunca he visto cosa igual. Me parecían heroínas, mujeres recias. Iban, no sé, como si fueran a ser coronadas. Iban cansadas. Se iban mofando de ellas. Las llevaban atadas. Ya no me toca a mí, Señor. Pero parecía que les daba igual porque gritaban con sus vidas el paraíso. Sobre las nubes, comparables, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Hasta alguna de las tiarronas, que las llevaban como mulas, no podían disimular su asombro. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cantaré eternamente tu misericordia. La seguí. Nadie me vio, tranquilo.
puerta del cielo, ábrete. Gloria de los mártires, abridnos las puertas del reino. Eran reinas. ¡Se os acaba el tiempo! ¿Dónde es tu bondad, Señor? Tú solo, Señor, me haces sentir tranquila. ¿Qué diferencia de unas y las otras? ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡España roja! ¡Salva España, Señor! ¡Salva España! Señor, reina en España, Santiago Apóstol, amparad, Virgen del Pilar, protege. Corazón de Jesús, nos conoces. Oh Cristo Rey, tú reinarás. Y allí, en el campo frente al Palacio de Flores de Estrada, se jugó todo. ¡Tres metros y a formar! A ver, pichonas, ¿quién mata a quién? A mí déjame a la mojigata. Yo me pido a la rubia, por chula. Me dejáis la gallita, ¿eh? A ver si sigue siendo tan valiente. Lola, Evangelina, preparad las armas. Espera, ¿aquí no falta algo? Lo del grito. Ah, sí, se me olvidaba. Si gritáis ¡Viva Rusia!, por de pronto os perdonamos la vida. ¡Viva Cristo Rey! ¡Furcias! ¡Os vais a enterar! Tira tú primero. Lola, déjate de historias y apunta bien. Es que sois cobardes hasta para matar. Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¡Fuego! Ale, se acabaron las señoritas. Venga, vámonos. No, falto yo. ¿Quién vive ahí? Dios. Muertas. ¿Matas a alguien por amar a Dios y al prójimo? Todos sabemos la verdad. Todos lo sabemos. Todos las vimos. Nunca antes se había matado a unas enfermeras de la Cruz Roja en Europa. Seguro que salta por los periódicos de todo el mundo. Ya verás. Seguro que donde estés también lo sacarán. Y verás quiénes eran mis amigas. Lo que no sé es si toda la vida me preguntaré si yo tenía que haber sido también mártir. Y no solo ver y escuchar y contarte lo de acá y acullá, sino actuar con mi propia vida. Están muertas, pero mueren por una causa. Y esa causa tiene un nombre. Mueren por Cristo. Mueren por tener la valentía de Dios. ¡Lolita! ¿Qué?
ante todo, lleva la correspondencia, niña. ¡Voy!